Estamos a tan solo unos minutos de dar comienzo a esta gala de Pequeños Gigantes 2. Esta noche es noche de eliminación. Los nervios están hasta el tope. Yo me quedo aquí con Max, que lo veo muy preocupado. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentiste en el escenario cuando pasó esto? Un poco triste y mal, porque nunca me había pasado antes que he tirado a alguien. Entonces, como me espanté. Claro que te espantaste. ¿Qué pasó? ¿Se te resbaló? ¿Qué fue lo que pasó técnicamente que se cayó? Sus pies creo que resbalaron de mi cadera y cayó de cabeza. Ay, caray, Max. Pues de verdad que esperemos que Gretchen esté muy bien. Yo espero que para el próximo programa pueda estar ella con nosotros bailando. Por favor. Gracias, Max. Y ahora yo me quedo con Santiago Galindo, el productor ejecutivo del show. Santiago, ¿cuáles son las últimas noticias respecto a Gretchen? Sí, bueno, estas cosas suceden en los programas de baile y pues nosotros quisiéramos que estos momentos no existieran. Sin embargo, bueno, ahorita Gretchen fue conducida por los paramédicos a un hospital y están en el proceso de diagnóstico, le van a sacar unas placas. Caramba, pues que de verdad que qué pena escuchar eso, ojalá que no sea así. Y bueno, pues muchísimas gracias, Santiago. Gracias. Y bueno, ni modo, así es, estas cosas pasan. Y ustedes, por favor, en casita. ¿Estás bien, Gretchen? No, a ver, por favor, servicio médico. A ver, por favor. Max y Gretchen de Mega Estrellas. Bueno, como lo podemos ver en estas imágenes, pues Gretchen tuvo un pequeño accidente, se golpeó la cabeza. Obviamente por cuestiones de seguridad se la llevaron para atenderla. Gretchen va a estar bien. Este aplauso para ella. Max está aquí recibiendo las calificaciones. Bianca, ¿le quieres decir algo a Max? Sí. Ay, mi amorcito lindo, no te sientas mal. Obvio, sé lo que sucede. Son gajes del oficio.